Me inicio en la política porque mi padre y mi madre eran dos personas sumamente comunicativas y ellos desde pequeños nos enseñaron que había que luchar por la democracia, por la libertad, por los derechos de la gente. Ellos me enseñaron a mí a luchar por mis derechos como persona y como mujer. Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, la 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 la, ayer tarde estaba yo, ayer tarde estaba yo, sentado en una lomita, sentado en una lomita, ayer tarde estaba yo, ayer tarde estaba yo, sentado en una lomita, sentado en una lomita, haciéndole cacería, haciéndole cacería, a una triste palomita, a una triste palomita, haciéndole cacería, haciéndole cacería, a una triste palomita, a una triste palomita. Tum tum centinela, tum tum maragán, ahora con una risita, ahora con una risa, ahora con una risita, ahora cuá 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 cuá, la 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 la. Nací en el caserío San Antonio del Guapo, en la margen derecha del río Guapo, cerca de Santa Bárbara del Guapo, en el hoy se llama municipio Páez del estado Miranda. En 1926, el 10 de julio a las 12 del día, día sábado. Mis padres fueron Rosario López de Laya y el coronel Pedro María Laya. Yo tengo grandes recuerdos de mi madre. Pudiera decir, por ejemplo, que tal vez tendría yo unos 4 o 5 años de las primeras conversaciones que teníamos allá en Grote, porque ella era una mujer sumamente comunicativa. Y a ella le encantaba, por ejemplo, reunirnos a los 4 hermanos para contarnos su vida, para hablar, para contar cuentos, para cantar. Ella, su aspiración era que todos aprendiéramos, que tuviéramos profesiones, que fuéramos útiles. Y que quería, como era natural en aquellos años 30, como toda madre quería que las hembras nos casáramos y tuviéramos nuestra propia familia. De manera racional, yo comencé a participar en la política a partir de los 14 años. Digo de manera racional, porque también uno de los recuerdos fuertes que tengo de mi niñez es que justamente después que mi padre salió huyendo para Caracas y a él lo acusaban de ser enlace de los revolucionarios y de traficar con alijos de armas que venían del exterior para hacer movimientos armados contra Gómez. Bueno, y mi madre guardaba en un baúl el periódico, el semanario Fantoches de Leoncio Martínez, como un tesoro y de manera clandestina, y nosotros teníamos acceso, ella no los mostraba, nosotros lo leíamos, de manera que te puedo decir que fue en la propia familia. Sabía que existía Lelia Laya, pero en verdad yo no la conocía, porque ella nació aquí y se fue. Cuando ella regresó, ya yo tenía 9 hijos. Ajá. Y ya, bueno, este tenía 12 años. Entonces, ella llegó ahí a su parcela, donde ella nació, y como le digo, ella tenía su ombligo enterrado ahí, y ella regresó donde tenía su ombligo enterrado. Hablaba de algo de lo que no
era común acá, pues, de lo que con relación a la igualdad, al compartimiento, al a la conversación con el que menos tiene, con el más pobre, con aquella persona que le es difícil sacar una palabra. Bueno, yo la conocí en el vecindario ahí que está cerca del río, de la mujercita, para donde quiera iba a hacer favor, a favor, porque lo que hacían a favor de uno era a favor, ¿no, verdad? Bueno, y ella hacía mucha diligencia por uno. Y donde hablaba, hablaba sin ningún miedo. Sin ningún miedo, pues ella no tenía miedo. Pues él hacía una cosa, él compartía con todo. Y también al que era enemigo, ella nos enseñó que tenía que hacerlo amigo. Si tú no me hablas, yo te hablo. Y eso de la mujer, bueno, que uno no tenía que estar por debajo, porque la mujer tenía que ser mujer y no dejarse humillar. Y de ahí nosotros aprendimos mucho a no dejarnos pisotear. Pero definitivamente yo me decidí a participar de manera directa en la organización y la promoción de la mujer por sus derechos a partir de que fui víctima de una violación, que fue lo que me pudo comprobar hasta dónde puede llegar la discriminación y el menosprecio hacia la mujer en una sociedad. No sabíamos qué significaba tener un hijo en esas condiciones, porque ya en esos días pues una compañera de estudio se había suicidado porque había salido preñada soltera, se daban casos de otra que la había matado el papá por lo mismo y todas esas cosas. Entonces yo sabía que ese era un desafío muy grande. Ah, bueno, ya estaba aprobada la Constitución del 47, yo me la conocía porque yo había participado en discusiones, yo compartía, ya les digo, en ese tiempo yo era militante de base de la democrática, tenía 21 años. Entonces dije, no, yo voy a parir mi hijo. Pues me decidí parir mi hijo, y lo primero que hice fue empezar a comprarme toda la literatura que pude sobre el parto. Y me preparé para parir sin dolor. Claro, si tú lo tienes, tienes que saber, tienes que asumir que es una responsabilidad muy grande y que desgraciadamente en esta sociedad todavía se sigue considerando que la mujer es la máxima y la única responsable del destino de una criatura. Cosa que hay que cambiar, que el hombre tiene que entender que él tiene que compartirla. Porque ningún ser hasta ahora, salvo esa experiencia de la fecundación in vitro, hasta ahora para que una persona sea concebida se necesita una pareja heterosexual, se necesita un hombre y una mujer, si no, no hay. Realmente el aspecto más importante de la lucha de Argelia, de su vida, es que ella comprende perfectamente bien que en este mundo que estamos viviendo, un mundo que de la manera más cercana es producto de la revolución industrial y en consecuencia de la destrucción de la familia, ella veía e intuía como solución social económica el socialismo, pero ella no podía concebir el socialismo independiente de la liberación de la mujer. Para que se liberara el hombre, era necesario, a la manera de ver ella, que se liberara la mujer. Thank you.
presidente inaugura un nuevo grupo escolar, siendo aclamado por los 1.200 jóvenes estudiantes que asistirán a ella y por los miembros de la facultad. Luis Pérez Jiménez participa en la inauguración de la Serie Amateur Internacional. Argelia Laya el año 58, el 23 de enero en la madrugada, a las 2 de la mañana. Venía bajando del Cerro San Miguel e inmediatamente me invitó para una reunión, me convocó para una reunión esa misma tarde. Y de allí salimos para la Plaza Morelo a rescatar a los presos políticos que estaban allí. El sol que se levanta ese día ilumina después de una larga noche de 10 años el corazón de las masas. Junto con el alborozo prende en el pueblo la certeza de que ha desaparecido la última dictadura que padecerá jamás Venezuela. La misión fundamental de la Junta de Gobierno que asumió el poder fue llevar al país a elecciones libres. Pocos meses después se promulgó el estatuto que debía regir las elecciones y se nombró al Consejo Supremo Electoral con representantes de todas las tendencias políticas activas en el país. Cuando conocí a Argelia, y es en los primeros meses después de la caída de la dictadura en el 58. Todos los movimientos políticos en Venezuela se reactivaron, se puede decir así. Y los movimientos sociales de los barrios, de los campesinos, de las mujeres, todo tomó una vida completamente diferente al silencio que habían sido los 10 años de dictadura. En primer lugar, ella quería era más que todo organizar a las mujeres, ¿no? Entonces empezamos por hacer reuniones con las mujeres de la zona donde yo vivía, en Santa Rosalía. Argelia había participado en todo el periodo de la clandestinidad como militante clandestina en el Partido Comunista, y ahora era el fenómeno del momento porque no había otra oradora como ella, era el fenómeno del momento político. Un periodo en la cual el pueblo había salido esperanzado de un cambio y surgió el Pacto de Punto Fijo, que fue la alianza de Acción Democrática, COPEI y URD, excluyendo precisamente al Partido Comunista, y entonces se crearon conflictos bastante fuertes. El sindicato de teléfonos sacó una manifestación a la calle para unas protestas y fueron acribillados, donde murieron 3 dirigentes sindicales. Al mismo tiempo, en el estado Zulia, casi el Partido Comunista gana las elecciones en el sindicato petrolero de Lagunilla, donde de 7 cargos ocupan 3 cargos. Allí las bandas armadas de Acción Democrática toman por asalto
el sindicato y matan a nuestros tres dirigentes. De Betancourt dice que los comunistas tienen que ser excluidos porque la filosofía comunista no se compagina con el sistema de derecho democrático. Por ser comunista te ibas preso, no porque hiciste algo o porque estabas reunido, no. Si tú eres comunista, preso. Y Argelia era partidaria, ella era partidaria del movimiento armado, porque en el partido había corrientes, ¿no? Una gran mayoría que estaba a favor del movimiento armado y una parte, digamos, las personas de más experiencia, como Gustavo Machado, como Pedro Ortega Díaz, que tenían una visión diferente. Luego, no olvidemos que al lado de esa política de Betancourt triunfa en el 59 la Revolución Cubana. Entonces, son los 12 sobrevivientes del Granma, es la entrada de Fidel a Cuba a instalarse en el Habana Hilton, hoy Habana Libre, es la avenida de Fidel a Venezuela, donde dice que estas montañas serán la Sierra Maestra de Venezuela. El Rancho Pantero, acogedor y cálido rincón de la democracia americana en Venezuela, es el sitio escogido por el relámpago de la Sierra Maestra, Fidel Castro, para encontrarse con la colonia cubana de Caracas y dirigirles la palabra. La inmensa multitud se da cita en el Rancho Pampero para vitorear al líder, el cual fue recibido por los directivos de la empresa Alejandro Hernández, Inocente Palacios y Alejandro Otero Silva, firmando luego el libro de visitantes distinguidos de Pampero. Departe emocionadamente con sus compatriotas antes de dar por finalizada su visita. Cuando nosotros vimos que una islita que era Cuba, ahí cerquita, ¿no? Se puede decir que nadando se podía llegar a los Estados Unidos. Hace una revolución, entonces lo único que podíamos concluir las jóvenes y los jóvenes de ese tiempo es que nosotros vamos a una revolución así para que aquí se resuelvan los problemas del pueblo, el hambre, la miseria, todo eso se va a resolver ya. No teníamos que esperar. Bueno, y nos fuimos a la guerrilla. Se propone ya la creación y aparecen los primeros núcleos de las guerrillas urbanas con mucha organización y mucha fuerza. Se estructura la FAL, FALN, que son las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, como una organización urbana bastante cohesionada, que empieza por dar unos golpes de mano en Caracas. Se hacen asaltos a los camiones que tenía Rockefeller de reparto de carne en Caracas, y la carne se llevan con los guerrilleros armados y se reparten el 23 de enero, se reparten en Catia y en el Valle, son las parroquias más necesitadas. Yo me sentí muy bien de que ella nos mandara para las guerrillas. Yo llegué a la Unión Nacional de Mujeres y Argelia, ¿cómo está el movimiento guerrillero? Me dijo, bueno, lo único que faltan son mujeres en el movimiento guerrillero. El día que me fui para el Frente José Libertador de Chiringo, que fue la misma noche que empezó el porteñazo, íbamos tres mujeres más dos hombres, que eran los que nos iban a llevar. En el Palito conseguimos una alcabala, entonces nos mandaron a bajar, nos revisaron. Bueno, no encontraron nada. Yo llevaba una pistola aquí. Y cada una de nosotras llevaba una pistola. Yo no sé dónde llevaban a las otras la pistola, pero yo la mía la llevaba aquí, con una venda.
habíamos sido seis mujeres que el partido, con la dirección de ella, había mandado a los dos frentes guerrilleros. Tres mandaron para Falcón y tres para el destacamento al que yo pertenecía, que es el destacamento del Charal, comandado por Juan Vicente Cabeza, el comandante Pablo. Cuando nosotros nos reunimos a nuestros hijos para informarle, bueno, ya que era un hecho que estábamos listos para irnos los dos, porque hubo un tiempo en que durante unos meses mi marido se fue adelante, pero luego bajó. Y después, cuando tomamos, ya estaba, era un hecho, pues yo había logrado vencer todos los obstáculos para que se me aceptara y se me diera permiso para subir a la guerrilla. Entonces ya le hablamos de la necesidad de irse a Cuba a estudiar. Y ellos dijeron, lamentamos mucho, cada uno por separado fue diciéndolo. Yo me sentía bien con que ella estuviera ahí. Pensaba que ella estaba haciendo lo justo y lo necesario. A lo mejor esa ausencia la sentiré más adelante. A lo mejor todavía no las he sentido. Igual que mis hermanos. Es más, yo sentí que era mi deber, como madre que lo había traído al mundo a él, sin que él me lo hubiera pedido, que era mi deber luchar para buscar la transformación de una sociedad injusta donde yo no quería que crecieran mis hijos. Si yo quería el bien, la felicidad para miles de niños en Venezuela y en cualquier país del mundo, indudablemente lo hacía por ellos. Tú no sabes la nostalgia. Una de las cosas que yo me planteaba cuando nació Perucho, por ejemplo, a los pocos meses de haber nacido, fue que se dio el derrocamiento de Rómulo Gallegos y yo escuchaba los disparos y las cosas. Yo decía, yo no voy a permitir que mi hijo viva en una dictadura como la de Juan Vicente Gómez. Yo no lo voy a permitir. Y en efecto, yo no me planteé, si te separas de él y tienes que ir a una... No, yo no, nada de eso para mí. Yo creo, y creo que el problema está allí, que uno tiene que asumir los riesgos y enfrentar toda esa serie de patrones absurdos que existen hacia la mujer. Y si no lo hacemos las mujeres, no lo va a hacer nadie. Y por eso pienso que debemos rechazar esos sentimientos de culpa que los alientan no solamente los patrones culturales, sino a veces nosotras mismas, ¿verdad? Porque tenemos metido no solamente todas esas cosas de carácter religioso y social que nos meten en la cabeza, sino que nosotras las internalizamos y sentimos como que si estamos actuando mal. Y no nos planteamos que un hombre cuando lo hace actúa mal. Una de las cosas que uno tiene que entender es que no puede asumir y tiene que luchar diariamente para no asumir esos antivalores que deforman y que imposibilitan el crecimiento de la mujer como persona, como ser humano. Ella representó para la guerrilla, para nosotros, un refuerzo, un apoyo político muy importante. La experiencia de Argelia, su inteligencia, su capacidad de trabajo, sus condiciones humanas extraordinarias de comunicación, de afecto, de cariño, la parte humana al lado de la parte política y militar fue muy importante. Ella llega a la zona que yo soy responsable. Esa es la zona de la Brigada 21 del Frente Simón Bolívar. Esa Brigada 21 está comandada en ese entonces por el camarada Víctor Gruber. Estamos en el Teatro de Operaciones de Morán, del Tocuy, Estado Lara, una de las zonas más golpeadas en el tiempo de la guerrilla, porque aquí el cerco fue bestial. Un cerco que aquí metieron 20.000 soldados con no sé qué cantidad de armamento, helicópteros, camiones, eso era por todas partes, porque había
había el embate contra la zona campesina y las zonas aledañas. Las mujeres eran mejores casi que algunos camaradas, esas caras no así. Echaban plomo que era bastante, eso no. Participaban también y mucha gente pues decía de que por lo menos las mujeres pues también ayudan, ¿no? Y entonces nosotros lo veíamos más bien, ¿cómo diríamos? Contentos pues, de ver que ellas estaban participando también y que las mujeres pues no se estaban quedando atrás, no estaban dando el apoyo. Los hombres pensaron siempre que la presencia de las mujeres en la guerrilla no era para compartir la lucha, para combatir junto con ellos, sino para ellos tener una mujer con quien acostar. Como me parece encontrarlo a veces en la historia de las revoluciones en el mundo entero, que las soldaderas eran para acompañar a los hombres, para compartir el lecho con ellos, para hacer la comida, para lavarles la ropa, etc. Pero de repente aparecían unas tipas que se convertían en unas comandantas y dejaban de ser aquello. Ahí va la comandante que nos ayudó bastante hasta el último, fue la negra Celia. Como la negra Celia yo no he visto más. Con brío. Ahí estuvo ella conmigo, ella salió por ahí conmigo. Pues esos cerros no lo andaban, no fue derrotado. Empieza el movimiento revolucionario y guerrillero a recibir los primeros golpes bastante fuertes, bastante serios. Nosotros teníamos una fábrica de armas y de bombas y de granadas en un sitio llamado Carrizal, cerca de Los Teques. Esa zona es delatada, la cerca la DIGEPOL. Y en una batalla que se hace ahí, nuestra gente defendiendo la fábrica, muere el ingeniero Ucejo, un español que era quien dirigía esa fábrica, técnico en explosivo y todo. Caen depósitos de armas en Caracas. Cae casi todo el frente guerrillero de Oriente y nos ahorcan a 14 guerrilleros que eran dirigentes de la zona. Mueren ahorcados. Más una cantidad de gente que los hacen desaparecer. Aquí en Lara, a los campesinos son los que empiezan a sufrir más. Les empiezan a dar durísimo, pero mueren sin hablar. El enemigo nos sigue golpeando y también llegó un momento en que ya mantener a Argelia en la guerrilla era entregársela al enemigo. Cuando se decidió que no se peleaba más, entonces a mí me tocó ensayar una vez un traslado. Y ensayé mi traslado y preparé mi traslado y lo hice como se debe hacer, pues ese proceso clandestino sumamente seguro. Y cuando veo era mi mamá. Pero yo me di cuenta al rato. Yo no sé si ella sabía que era yo que le iba a buscar, pero yo tenía que buscar a alguien en un sitio y llevarlo a otro sitio. Y era ella. Una guerrilla es invencible. A la guerrilla no se la puede vencer. Porque la guerrilla se pierde. Hoy está aquí, mañana ya. La guerrilla es invencible. No creo que nos vencieron militarmente, pero nos vencieron políticamente. Porque nadie creía ya en el país que era necesario hacer una guerrilla para tener las libertades democráticas, que era por lo que estábamos luchando entonces.
hasta aquí no más será, hasta aquí no más sería, hasta aquí no más será, hasta aquí no trajo el río. Había por ahí un excelente filósofo llamado Aristóteles, que en sus escritos llegó a decir que cuando nacía un humano, cuando nacía un hombre, nacía un humano, cuando nacía una mujer, nacía un error de lo humano. Y además una iglesia, sobre todo la iglesia católica, apostólica y romana, que nos consideraba eso, personas de ideas cortas y cabellos largos. Siendo error de lo humano, y además personas de ideas cortas y cabellos largos, si las mujeres aparecíamos como inteligentes, como sabias, como conocedoras de algo, era porque teníamos el demonio dentro, porque nosotras mismas, por nosotras mismas, no valíamos nada. Entonces el demonio estaba dentro, y como estaba dentro nos llamaron brujas, y se desarrolló la cacería de brujas, y las sabias, las mujeres sabias, fueron quemadas en la hoguera como brujas. Ay, tele, ay, telea, una palma sola, sola y soledad. Yo la conocí siendo militante del Partido Comunista de Venezuela. Luego dejó esa organización, pero no para irse a su casa, sino que pasó a ser una de las fundadoras del movimiento al socialismo. Y dentro del movimiento al socialismo, por supuesto, ella creía en la organización a favor de las más pobres, de las mujeres que vivían en condiciones de pobreza y de la posibilidad de avanzar decididamente en un proceso de conquista de una calidad de vida cada vez mejor. El movimiento más importante que ella funda es el movimiento de mujeres socialistas, que es un movimiento amplio, es un movimiento donde las connotaciones políticas no estaban absolutamente definidas. Era un movimiento de lucha por el socialismo sin el proceso contaminante político de las organizaciones de los partidos. Yo conocí a Argelia Laya en 1975, en el Año Internacional de la Mujer, decretado por la ONU, y después supe, ¿no?, que ese año el presidente Carlos Andrés Pérez había creado una comisión femenina asesora de la presidencia de la República por mandato de la ONU. Participamos muy activamente en la reforma del Código Penal. Reforma del Código Penal que era difícil, porque uno de los temas de las mujeres allí en el Código Penal tenían que ver con la violencia hacia la mujer, con violencia sexual y violencia intradoméstica. Y tenía también que ver con la interrupción de la maternidad, en condiciones muy especiales, por supuesto, que eran en aquellas condiciones en las cuales el agravio hacia las mujeres había dado lugar a un embarazo, por ejemplo, no deseado, que podía de alguna manera afectar definitivamente a las mujeres. El aborto ilegal existe, bueno, yo diría desde hace siglos, como un mecanismo de defensa de la mujer de enfrentar los embarazos no deseados. Por eso toda esa mitología y toda esa ridiculez que hay en relación con la despenalización del aborto, algún día se va a acabar. Y se va a acabar en la medida en que las mujeres de hoy peleen más por tener ese derecho a decidir cuándo quieren ser madres y cuántos hijos quieren tener y cómo los quieren concebir y en qué momento. Argelia, durante toda la discusión de la reforma del Código Civil, nos hacía ir al Congreso a pararnos en un piquete con una pancarta que hacíamos nosotras mismas, que decía, todos los hijos son legítimos, por ejemplo, porque en el viejo Código Civil había hijos, ustedes no se acuerdan de eso, pero había hijos naturales, legítimos, bueno, unas clasificaciones de los seres humanos según hubiera nacido de un padre, no de una madre, para la madre eran todos iguales, pero para él era legítimo o ilegítimo y otras cosas, según llevara el apellido o no llevara el apellido, y eso tenía unos efectos en la herencia, en la partición de bienes, bueno, todo un rollo así, ¿no? Logramos la reforma del Código Civil con su dirección. Después nosotras logramos el cambio de la ley del trabajo,
que allí la ley del trabajo era muy diferente en relación con la mujer de lo que fue a partir de del cambio que hizo Caldera, en el gobierno de Caldera. Todo eso, bueno, manifestaciones y luchas, pero siempre con Argelia. Cuando Argelia llega a la presidencia del MAS, los masistas no se lo esperaban, porque ellos tenían todos esos votos contabilizados. Aquí todos los votos siempre han estado contabilizados. En el Consejo Nacional Electoral saben cuántos votos tiene. Aquí la gran disputa es que le entreguen los CD con el listado de votantes para saber quiénes tienen, porque aquí buscan los adecos, buscan la gente que vote en sus casas y voten donde sea. Cuando Argelia llegó a la presidencia del MAS, lo calificaba Leopoldo Pucci de la avalancha, porque cuando Argelia fue candidata, votaron todos los que no votaban. Entonces, cuando ella se movilizaba políticamente, ella movilizaba una masa de una extracción absolutamente popular. Como todos saben, Argelia es una afrodescendiente y es la primera persona que empieza a decirnos que nosotros como afrodescendientes tenemos algunos derechos que todavía en la constitución nuestra, ahorita del año 2000, no están consagrados. Argelia un día hizo una marcha, la hicimos de la Plaza Miranda a pies hasta Chacaíto. Ahí nos atrapó la policía y todo eso, y nos echamos ahí todas esas cosas. Pero ella seguía siempre. Le decía, me dan asco todos ellos, ¿no? Decía, y seguíamos. Lo que sí era importante, que en aquel momento, una mujer en el campo del socialismo, como ella lo pregonaba, sin tener el apoyo mayoritario de ninguna organización de poder, tal que el poder estaba en ADECOPEI, era prácticamente una sola persona que estaba peleando en contra de un monstruo. Y entonces a nosotros eso nos gustaba, porque nosotros nos ubicábamos en el campo como que estuviéramos peleando con Goliat. Ella trabajó muchísimo y en estos días lo recordé, también organizadamente, fue producto de un trabajo organizado dentro de la Coordinadora de ONG de Mujeres, por impedir que las muchachitas que salían embarazadas en la primaria o en el bachillerato, las botaran de la escuela por estar embarazadas. Y se hizo un trabajo importantísimo y hoy día está prohibido en cualquier escuela privada o pública que por el hecho de que una niña esté embarazada, la saquen del colegio. O sea que tengo un doble problema, porque además de que esté embarazada, en la adolescencia se trata de una niña adolescente. Una niña, una madre adolescente, además de eso la botan del colegio y por supuesto el círculo de la pobreza se incrementa. Ella identifica el proceso de sometimiento de la mujer como un elemento perturbador del hábitat humano. Lo identifica claramente y lucha contra él. Y va a donde tiene que estar, va al Código Civil, va a la integración de las planchas, que es uno de los mayores éxitos de este Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, el hecho de que se decida que esa plancha se integra al 50% por 50%. 50% de hombres, 50% de mujeres. Bueno, eso era una propuesta esencial de ella. Yo digo que Argelia Laya murió en su ley, literalmente hablando. Porque en ese día que ella murió, que yo no estaba aquí, yo estaba en mi año sabático en Madrid, ella ya había pasado por una cantidad de gravedades y los médicos amenazándola. Y bueno, sigue para que tú veas, los médicos amigos de ella. Y ese día se fue a una convención en Río Chico, del MAS, a luchar por una cosa que ya estaba aprobada, que era el 30% de las mujeres en todas las listas electorales. Y estaba aprobada, eso era una ley que no tenía ninguna discusión. Es una ley que está vigente, por cierto, todavía hasta que se apruebe la que está en el Congreso, es la ley vigente, la ley de participación del sufragio y la participación política. Y ahí hay un artículo, el 144, por el que Argelia personalmente luchó con las mujeres de Acción Democrática y COPEI, que es el 30% mujeres, 70% hombres, ¿no? En todas las listas.
parece que en esa, me dicen que en esa reunión hubo quien se parara a discutir la aplicación del 144, y que por supuesto quién es la persona que puede ir al Congreso o al CNE, en ese momento Consejo Supremo Electoral, es decir, que suspendan el 144, la leyenda. O sea, ellos lo deciden, pero mandas a la leyenda a suspenderlo. Y se enfureció y dijo que no, que ella no, bueno, dijo que no. Se fue a dormir y ahí le dio el infarto. Hola amigas y amigos, muy buenas tardes. Aquí ANTV ha decidido ofrecer a ustedes este programa especial a propósito de que la Asamblea Nacional se encuentra hoy de fiesta, pues ha recibido por primera vez al grupo de mujeres parlamentarias que este año, en estas elecciones recientes del 4 de diciembre, acaban de marcar un hito de la historia en Latinoamérica. Tenemos aquí una bella representación de las damas que van a conducir el Poder Legislativo en esta Asamblea, cuya periodo se inicia el 5 de enero. Ahorita aquí está representada la mayoría del 30% de mujeres, de parlamentarias, del 30% de la conformación parlamentaria que está constituido por mujeres. Eso significa que alrededor de 50 parlamentarias han sido electas como diputadas principales. Reivindico esta cuota del 30% que la libramos dignamente, ayudando a los procesos de las mujeres que durante muchos años, como Argelia Laya, han batallado acá en Venezuela, y que mujeres como Clara Zetkin iniciaron en el mundo. Definitivamente la mujer ha salido a la calle en este tiempo porque se ha venido haciendo un trabajo organizado. Y quería aprovechar la participación de María Keipo para también informarles a nuestras parlamentarias que cuando usamos la palabra mujer, debemos hacerlo con la connotación que en la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela está establecido. Y estamos hablando del género. Ya no hay abogados, sino abogadas. Ya no hay ingenieros, sino ingenieras. Nosotros venimos aquí a reivindicar el trabajo de las mujeres y estamos seguras que vamos a lograr meterle a las leyes el espíritu, ese espíritu que trae la mujer, el espíritu de... y el sentimiento de conservación de la familia, de la protección de la democracia, de la paz. Las mujeres que traemos a los hombres y a las mujeres al mundo, asumamos también la conducción de nuestros pueblos y de nuestras organizaciones. No basta con denunciar, no basta con investigar, no basta con hablar, no basta con estudiar. Es necesario actuar. Y es necesario actuar ahora, porque mañana va a ser tarde. Ay, la, ay, la, ay, la. Ay, la, la, ay, la, la, ay, la. Ay, la, ay, la, ay, la. Ay, la, la, ay, la, la, ay, la. Ay, la, 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 la. Ay, la, ay, la, ay, la. Yo definiría a Argelia como una negra cimarrona de Barlovento, que se resistió siempre, todo el tiempo, a cualquier sometimiento. No se dejó poner los billetes nunca. Ni de los blancos, ni de los hombres, ni de las mujeres racistas, ni nada de eso. Permanentemente enseñaba uno. Y con ejemplo, no nada más diciéndote las cosas, ¿no? Sino que nada más tú, andando con ella, tú aprendías. Y Argelia no tenía que ver, ella nos enseñó tan bien, que cuando los muchachos estaban en el liceo, ellos decían, no, que no puedo ir porque no me reciben con esta chola. Argelia decía, si no, usted va con esa chola, y allá tienen que recibirla, con esa chola. Si la franela está rota, pégale un parche, y va a llegar su franela rota. Porque en la época que yo daba clases, la señora Argelia daba clase. Ella dice que ella daba clase hasta en una acera, bajo una mate mango. Y ahí iban todos los alumnos y ella le daba clase. Y aprendieron. Que yo pienso que si Argelia estuviera viva, ahorita estaría felicísima
porque ahorita todas esas organizaciones que hay son mayormente mujeres. Así hemos visto en la sociedad venezolana que antes las mujeres solamente ocupábamos las mujeres humildes, porque aquí las mujeres que salían en la televisión o que salían en la prensa o que eran destacadas, bueno, eran mises o eran mujeres de la burguesía. Las demás mujeres aparecíamos en la televisión o en la prensa solamente cuando había una tragedia, llorando el hijo. Y nuestro sueño era, ¿cuándo será el día que vamos a aparecer en la televisión que no sea llorando, que no sea pidiendo justicia? ¿Cuándo va a ser ese día? Y ese día llegó. Este es nuestro día en que vemos a nuestras mujeres, las mujeres de los barrios, las mujeres de los campos, las mujeres afrodescendientes, las mujeres indígenas, no pidiendo, implorando justicia, que era para lo único que podíamos aparecer, ni llorando, sino defendiendo sus derechos y oponiéndose a lo que ellas creen que se deben oponer y proponiendo lo que ellas creen que deben proponer. Y yo siempre he rechazado cuando alguien me dice, no, es que tú eres una mujer excepcional. Digo, no, yo no soy excepcional. Yo lo que pasa es que tuve la ventaja, la extraordinaria ventaja de tener una madre como la que tuve y un padre como los que tuve, que me enseñaron y me dieron oportunidades a desarrollar desde pequeña eso, una actitud de rebeldía ante las injusticias, ante las cosas feas, ante las cosas malas, y a cultivar el amor por los demás. Por los caminos de Aragua y a las 4 de la mañana se oye un apunte ganado que viene desde la sabana. El puntero encapotado cantando la va llevando, porque hasta el buey te lo entiende si se lo dice cantando, porque hasta el buey te lo entiende si se lo dice cantando.